Madre mía, chicos y chicas. He cenado hace un rato y estoy a punto de potar. ¡Qué asco! ¡Qué vergüenza! El plato que ha presentado Sarai en MasterChef ha sido el peor plato de la historia del concurso culinario. Esta cara que estáis viendo aquí de Jordi Cruz no la habíamos visto jamás en el formato. Jamás le habíamos visto expulsar a un concursante como le hemos visto expulsar a Sarai. Tenía un cabreo flipante. Y es normal, porque el plato que vais a ver, de verdad, que te produce una sensación horrible. Si no estáis preparados para verlo, cerrad este vídeo de inmediato, si tenéis un estómago sensible, porque os juro que lo que vais a ver es realmente asqueroso. ¿Estáis preparados? Mirad, chicos y chicas, este es el plato que ha preparado Sarai. Se trata de una perdiz. Pero vamos, básicamente la perdiz está ahí, sin nada, sin ser cocinada. De verdad os lo digo, en serio, o sea, es que es... ¡Qué asqueroso! O sea, Jordi Cruz, cuando ha visto esto, ni siquiera se lo ha planteado catar el plato. Directamente lo ha limpiado de lo que le había echado encima a Sarai y le ha dicho, esto es una vergüenza. En 8 años que llevamos en MasterChef jamás habíamos visto esto en la vida. Te has reído de todos los concursantes, de toda la gente que ha venido a hacer el casting, de nosotros. Hemos visto en ti continuas faltas de respeto. No hemos visto que quieras trabajar a fuego como el resto de tus compañeros. Como que has sido una vaga, básicamente. Yo la verdad es que he flipado con Sarai, de verdad. O sea, creo que se ha equivocado de reality, de concurso, porque lo que ha ido a hacer a MasterChef es un show. No es cocina, no ha ido a cocinar. Ha ido a hacer un show. Y como show, está bien lo que ha hecho. Pero claro, como chef, ¿quién va a catar un plato de ella? ¡Eso es asqueroso! Por cierto, me he meado de risa con la cantidad de comentarios en Twitter que se han producido. Porque claro, o sea, como dice este tweet, esta es la mejor manera de representar el 2020. Y es verdad que este plato ha superado al León Come Gamba, porque el León Come Gamba era gracioso. ¡Este plato es asqueroso! O sea, de verdad que parece que estamos viendo la muerte con este plato, la muerte en nuestros ojos, mirándonos directamente. No me ha gustado nada Sarai como concursante de MasterChef. Creo que se ha excedido. Yo he leído muchos comentarios criticándola, diciendo, una educadora social en realidad hace esto. Yo entiendo, a ver, yo no me quiero meter con el trabajo de nadie, porque entiendo que lo que ella ha ido a hacer es un show. Yo entiendo que ella en su trabajo será profesional y no será como nos ha mostrado en este concurso. Por eso mismo yo, ante esos comentarios, he de decir, cuidado, que esto es un show. Que yo entiendo que Sarai ha querido ir a convertirse en un personaje, pero eso no quiere... Ha querido ir ahí a convertirse en un personaje, pero esto no quiere decir que esta sea su verdadera personalidad. De hecho, yo no dudo que como educadora social sea muy buena. Que es verdad, que cuesta imaginarlo viendo lo que ha hecho en este concurso, sí. Pero al final, si ella ha ido a montar el show, pues genial. ¡Uf! ¡Qué asco! O sea, ¡qué asco! He flipado. Me gustaría saber vuestra opinión, chicos y chicas. ¿Creéis que es el peor plato de la historia de MasterChef? Yo sí lo pienso. Si recordáis alguno que sea peor que este, decídmelo. Pero por favor, comentadme. ¿Este es el peor plato de la historia de MasterChef? ¿Qué os ha parecido Sarai como concursante? A mí me ha decepcionado muchísimo. Muchísimo. Porque puedes dar show y a la vez demostrar calidad culinaria. Pero esto, de verdad, que ha sido vergonzoso. Bochornoso. Dale al like si os gusta este vídeo y suscribíos. Un besote.